Bueno, la siguiente noticia tiene que ver mucho con el registro de casos diarios en el departamento de Guatemala, es decir, pues Villanueva, en este caso, y San Miguel Petapa, ha sido una de las áreas más afectadas con el brote, o en este caso, del repunte de casos de COVID-19. Por esa razón, las autoridades municipales han decidido pues poner el uso obligatorio a partir de lunes de la careta para los comerciantes, ya sea esto, pues obviamente, una disposición para evitar la propagación y, por supuesto, brindarle y garantizar la seguridad a los clientes. Tenemos las declaraciones del alcalde municipal de San Miguel Petapa para que usted conozca los detalles y las razones por las cuales se lleva esta decisión. A todos los vecinos de San Miguel Petapa, debido a las medidas que el presidente de la República ha manifestado en su último comunicado y nos ha colocado a todos los municipios del departamento de Guatemala en semáforo en rojo, eso nos obliga a todas las autoridades a tomar medidas. Hoy el Consejo Municipal tomó la decisión de hacer un acuerdo y obligar a todos los comerciantes y a todos los que venden en San Miguel Petapa que es obligatorio utilizar la careta acá en el municipio. A todos los comerciantes, dígase, vendedores que entran al municipio de las diferentes empresas, también a las tortillerías, a las tiendas de barrio, los mercados, los locales, los centros comerciales y los supermercados tienen como obligación utilizar la careta. El que no esté utilizando la careta es bien sencillo, no lo vamos a dejar vender y el negocio que incumpla lo vamos a cerrar. Vecino, esta medida la estamos tomando porque pensamos que es lo mejor para usted. Vecino, estamos tomando esta medida porque es lo mejor para San Miguel Petapa. Estoy convencido que si nos ponemos a trabajar juntos, pronto vamos a salir de esto. Porque con el comerciante, que es la primera fase, tiene contacto con todos los vecinos. Eso significa que por lo menos con 20 personas se relaciona diariamente. Y eso es lo que nos ha llevado a tomar la decisión que la primera fase es con los comerciantes. La próxima semana, vecino, les vamos a pedir a toda la población que se sume a esta medida. Creemos y estamos convencidos que esta es la ruta para poder evitar los contagios en nuestro municipio. Vecino, lo hacemos para velar por la salud y la vida de todos los petapeños. Muchísimas gracias.